¿Te sientes más español que peruano? No, no es que me sienta más español, simplemente que ahí en Salamanca he tenido un trato especial, ¿no? Yo pienso que parte de nivel de equipo, de compañeros, a nivel de directiva, tengo muy buena relación con la directiva, con la afición también, y con la gente fuera del fútbol, con los vecinos de casa, en la misma ciudad, me han tratado muy bien. Entonces es una ciudad en la cual estoy tan a gusto como si estuviera aquí en Lima. ¿Cuánto tiempo tienes en Salamanca, en la ciudad y en el club? Yo llevo desde el año 95 en Salamanca. El año pasado estuve una temporada en Portugal. En Portugal, también te fuiste al Badajoz también una. Estuve el primer año que llegué a España fue a Badajoz en el 94. Y en el 95 pasé ya a Salamanca. Entonces, son casi 7 años que he vivido ahí y muy bien. ¿Qué vives? ¿Te gusta la vida española? Me gusta muchísimo porque, como te digo, me han tratado bastante bien y eso también para mí significa mucho. ¿Te acostumbraste plenamente a vivir como un ciudadano español? Sí, exactamente. Yo ahí vivo bastante bien, ¿no? Las costumbres de ellos, no se me fue difícil acoplarme a eso. Y es más, ¿no? Ya tengo familia y todo ahí. ¿Te casaste? Sí, el año pasado, justo antes que empiece la temporada, me casé. ¿Cómo se llama tu esposa? María Jesús. María Jesús. ¿Y me cuentas que vas a ser papá dentro de poco? Sí, ahora, si Dios quiere, el próximo mes debe estar naciendo ya. ¿Qué va a ser? ¿Hombre? Hombrecito. ¿Cómo le vas a poner? ¿Pablo? Le vamos a poner Pablo y luego mi señora, por mi padre, quería que le ponga Víctor, ¿no? Aunque yo le decía que no caía mucho el nombre, pero Pablo, Víctor, Pablo, ¿cómo claro, vas a hacer? Pero bueno, en honor a mi padre. Ah, le vas a poner de todas maneras sí, Pablo, Víctor. Víctor. Tú vas a cumplir 30 años en abril todavía del próximo año. ¿Se te ha pasado por ahí la idea del retiro o todavía no lo has pensado ni está en tu mente? Mira, no lo he pensado hasta ahora, ¿no? Para a nada. Mí me da la impresión que todavía sigo con 22, 23 años, ¿no? Y entonces no, porque físicamente estás igualito, así, digamos, así, ¿no? Me dicen, así dicen. Digamos. Pero bien, ¿no? Yo todavía no he pensado en eso. Creo que todavía tengo varios años para darle al fútbol. ¿Y has pensado también, ya que tu señora es española, tu hijo va a ser español, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Has pensado en quedarte a radicar en Salamanca, en España, o sí, quieres venir a Lima? No, yo ya, bueno, tenemos la casa, todo ahí. Y hace algún tiempo ya yo tenía pensado vivir ahí, ¿no? Inclusive tengo cosas que he invertido ahí en Salamanca y mi idea es quedarme a vivir ahí. Los más dolidos, por supuesto, son mis padres. Claro. Pero bueno, ellos comprenden que ellos ya cuando han ido han podido ver que el trato que recibo ahí de la gente, y entonces en ese sentido de tranquilo. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de los españoles? De sus costumbres, me imagino que te digo. De repente su comida, de repente la forma del trato, el respeto, ¿no? O sea, imagino que allá se respeta muchísimo más lo que acá se respeta, tanto al jugador como a la persona, ¿no? En las calles, en el tránsito, sí, en todo eso. Eso sí, yo, es una pena decirlo, ¿no? Pero hay una gran diferencia en esa educación que tienen ellos desde pequeños, ¿no? En todo sentido. Y entonces eso para mí también ha sido bastante bueno, lo he asimilado también. He tratado de entrar también a sus costumbres y eso es lo que más me gusta, una gente muy, muy respetuosa, y para mí eso es importantísimo. ¿Te debe haber chocado acá al llegar el tráfico, de todas maneras? No, yo cada vez que vengo siempre tengo, justo como en este tiempo casi todos los que estamos fuera coincidimos aquí, ¿no? Y lo tengo a Percy de chofer, ¿no? Pues yo le digo, yo aquí no manejo porque me desespero, ¿no? Y entonces prefiero que irme con él o con Flavio y ya ellos que manejen. Para no hacer mala sangre. ¿Se te ha pegado mucho el lenguaje español? No mucho, ¿no? Hay algunas palabras que es normal que se te peguen después de tanto tiempo, claro, que estoy ahí. Por ejemplo. Señora que es de ahí, todo, ¿sabes? ¿Qué palabras? No sé, palabras que... El vale, sabes. Eso es lo que más, y cuando estás ahí, quieras o no, ya el hecho de estar todos los días con los compañeros, mucho más palabras, ¿no? Entonces, una vez que vienes a Lima, yo en lo personal siempre, a los 2 días y eso, ya que estoy
con los amigos, con la familia, se me va, se me va. ¿Sientes un jugador reconocido en Salamanca, respetado y reconocido en Salamanca? Yo sé la gran diferencia que he podido notar, ¿no? Desde aquí, de Lima, de Perú, a Salamanca, ¿no? Yo creo que me fui allá y prácticamente me hice, ¿no? Entonces, ante eso yo veo el respeto que tiene la gente, la misma afición nuestra. El trato que recibo de los directivos, ¿no? De la gente por las calles y todo. Y el mismo respeto de los compañeros, ¿no? Compañeros de equipo. Entonces, son cosas que no es que esté dolido con lo que me ha pasado aquí en Perú en mi carrera futbolística, ¿no? Simplemente que la vida es así. ¿Tú tienes de profesional cuántos? ¿12, 13 años? ¿11? Desde 12. Los 16 años. Ya, tienes 28, 29. ¿Y cuántos años tienes afuera? Tengo casi toda mi carrera, 10 años prácticamente. O sea, yo como periodista me parece un poco injusto calificarte cuando casi no te hemos visto, casi no hemos visto a Pablo Segarra, o sea, quedó en Pablito y en Pablito, ¿no? Sí, eso es lo que ha pasado, ¿no? Que es la imagen que se ha hecho sobre mi persona, pero yo respeto, ¿no? Respeto tanto al aficionado, al periodismo que no comparte mi manera de jugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no tengo ningún problema. Simplemente respeto, no comparto sus opiniones. Y ante eso, yo he seguido para adelante. Yo creo que el mejor ejemplo que tengo, que cuando a veces hablo con amigos o gente conocida, que si no hubiese sido válido, no hubiese estado tanto tiempo fuera, ¿no? Claro. Estuviera aquí jugando aquí y quién sabe en qué equipo. Pablo, ¿te molesta el Pablito, el que te siguen llamando Pablito? ¿Te acostumbraste a eso o no le das importancia simplemente? No, simplemente que desde que salí a jugar prácticamente me decían Pablito y me gusta que me digan, no tengo ningún problema. Tú comienzas tu peregrinaje por el mundo porque has estado en varios países y en varios equipos, ¿no? En Colombia, ¿no? Rápidamente, ¿qué recuerdo tienes de ese equipo, de esa temporada, de esa ciudad? Una ciudad un poco complicada, ¿no? Pues yo me acuerdo que me fui con mi padre. ¿A Medellín? A Bogotá. Estuve en el Independiente Santa Fe. Y fue el equipo que compró el pase y todo. Y claro, yo recién salía del colegio, empecé a jugar aquí en Cristal y salió la oportunidad para ir a Colombia, ¿no? Y eso, tengo una... He dejado muy buenos amigos que hasta ahora sigo hablando con ellos y eso que ha pasado años. Y es una... Fue la primera experiencia a nivel internacional que tuve, ¿no? Que siempre guardo con recuerdos. De ahí regresas a Lima. Hay una Copa América que tú eres titular. Tú eres titular en la selección de Popovic, ¿no? Exactamente. A ti te dan la 10. ¿Tú tenías cuántos años ahí? Tendría 18, 19 años. 93, el año 93. Sí. ¿Te pesó el ser el conductor de Perú tan joven? No me pesó, ¿no? Porque dentro también del equipo había gente bastante joven, ¿no? Entonces yo me sentía un poco respaldado también, ¿no? Aunque todavía algunos compañeros de los jóvenes que te digo no eran titulares, pero nunca me sentí con esa presión, ¿no? Y nada, se dio ahí con el profesor Popovic. Una buena Copa América hicieron, ¿no? Sí, porque dentro del grupo que tuvimos fue un grupo complicadísimo y clasificamos primero, me acuerdo. De ahí viene la eliminatoria esa, que también la juegas. Debe también ser uno de los recuerdos más tristes y más duros que tienes, ¿no? Porque fue una eliminatoria lamentable para todos. Fue una, yo creo que fatal, una eliminatoria. No sé si llegamos a ganar algún partido. Empataron el último con Paraguay. En Lima. 2-2. Y fue algo que quedó marcado, ¿no? No solamente ahí, sino que ya con el transcurrir de los años hasta ahora
no se ha tenido buenas presentaciones a nivel de selección, ¿no? Pero siempre lo que uno juega te queda más marcado de lo que no has podido jugar. De ahí te vas a Argentina, Argentinos Juniors. De ahí estuve en Argentinos Juniors, sí, una temporada. También hubo la oportunidad de ir a Argentinos Juniors y bien, ¿no? Otra experiencia grande, porque jugar en Argentina con esos estadios, contra esos equipos tan fuertes que uno los veía por televisión, ¿no? Y una experiencia también bonita. Pero en todos estos viajes ibas y volvías a Cristal, ¿no es cierto? Sí, después de Santa Fe, yo vuelvo a Cristal a jugar una Copa Libertadores, luego hubo la Copa América, y de ahí salió la oportunidad para ir a Argentinos Juniors. ¿De ahí regresas a Cristal? Y de Argentinos Juniors ya pasé directo a... ¿A Europa? Al Badajoz, allá a España. ¿Te sorprendió que te llamen del Badajoz? ¿Te agarró de sorpresa? ¿Tú dijiste que me están llamando de España? Sí, complicado, porque uno siempre quiere... Tiene esa idea, ¿no? Desde cualquier jugador, yo, si le preguntas de aquí de Perú, te gustaría jugar en Europa. Y una vez que hubo ese contacto, fue sorprendente, ¿no? Inclusive, porque era un equipo de segunda división, pero mi meta, yo lo tomaba como un trampolín, ¿sabes? Claro. Que me pueda ir bien en Badajoz. Y fue así, ¿no? Yo me acuerdo que fui a Badajoz y a mitad de temporada, en diciembre, que abren los libros de pases nuevamente, ya tenía como 8 o 9 goles a mitad de temporada y me iba bastante bien. Y el Salamanca ya quería que vaya, ellos estaban en primera división. Y desde ahí, más o menos, yo lo tomé como un trampolín y ya luego, ya el próximo año, fui a Salamanca, ¿no? ¿Cómo te dicen en España? ¿Pablo Segarra o tienes algún apodo? Normalmente en Badajoz, como era el único morenito así, el entrenador fue un entrenador inglés. Y él me puso Chocolate, ¿no? Entonces ahí en Badajoz me conocían como Chocolate. Pero ya una vez que fui a Salamanca, ya normalmente siempre en las camisetas tienes más o menos cómo quieres que te llamen, ¿no? Yo puse Segarra y así como se me conoce, ¿no? Cuando piensas en tu carrera, en la carrera de Pablo Segarra como futbolista, ¿qué piensas? ¿Qué cosas te pasan por la cabeza? No, uno siempre se pone a pensar, ¿no? A veces uno está ahí en la cama, cuando está solo, pones a pensar y haces por ahí un poquito de... Autoanálisis. Autoanálisis, sí. Porque siempre uno lo hace, inclusive después de los partidos, ¿no? Claro. Tú eres el primero en decir si has jugado bien, qué es lo que has hecho mal y todo eso, ¿no? Y luego, a nivel de mi carrera también, ¿no? Yo creo que he pasado momentos malos, momentos buenos y todavía con esa mentalidad de un chico, ¿no? Que todavía tiene metas para cumplir. Yo creo que todavía estoy en una edad bastante buena, donde más o menos yo creo que el jugador va cogiendo ya todo el trajín que ha tenido en los equipos que ha pasado y más en mi caso que he estado en varios equipos de otros países, ¿no? Fuera de Perú. Claro, porque si no tienes metas, tú tienes recién 29 años, ¿ya para qué juegas, no? Claro, yo creo que el jugador que a esa edad o un poquito más adelante pierda esas ganas por esas ganar ganas, cosas. Exactamente, yo creo que lo mejor es dar un paso al costado y quedarse ahí, ¿no? Pero yo todavía tengo muchas ganas de seguir en Europa, de jugar en primera división, de volver a la selección. ¿Tienes ganas de volver a la selección? Yo siempre, las veces... Yo, conversando con mi familia, con todos, cuando había los problemas de la selección, me ponía a conversar con ellos y decía, ¿no? A ver, ¿para qué venir aquí a la selección para que la gente esté comentando que para qué lo han traído o ciertas cosas? Y la de quedarme en mi equipo, que me trataban muy fenomenal. Bien, tranquilo. Entonces yo... Me ponía en la balanza, ¿no? A ver qué es lo que puedo hacer. Pero en ningún momento tomé esa decisión de decir, si me convocan, no voy. Nunca. Nunca. Y hasta ahora, y siempre lo he dicho, que a mí cuando me convoquen, voy a venir
con todas las ganas que tenga. Que luego las cosas salgan bien o salgan mal, es otra cosa de fútbol. Está viendo el Mundial por televisión, me imagino. Algunos partidos. Hay sorpresas, ha habido sorpresas, ¿no? Agradables, desagradables, ¿no? Pero digamos, cuando ves un sudamericano, cuando ves a Ecuador, cuando ves a Paraguay, bueno, ya no está Uruguay, ya no está Argentina, cuando ves a Brasil, no te pican los pies, no dices, pucha, nosotros deberíamos estar ahí, yo debería estar ahí, yo hubiera podido estar ahí. Me imagino que a ustedes, a ese grupo, sí les debe pasar esas cosas en la cabeza, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque esas son una de las metas que un futbolista se traza en su carrera, ¿no? Llegar a un mundial, ¿no? Hubo la oportunidad en la eliminatoria, esa no, la pasada. La de Francia. La de Francia, que nos quedamos ahí, me acuerdo, un partido con Chile a un paso, ¿no? Entonces son cosas que te marcan, ¿no? Que te marcan, pero a veces te pones a ver el mundial, ves a, por ejemplo, a los sudamericanos, bueno, el caso de Argentina, Brasil, que siempre están ahí en el mundial, pero lo ves a por ahí a Ecuador, a Paraguay, y dices, ¿qué es lo que... que pasó para nosotros no estar ahí, claro, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Yo en esa última eliminatoria no tuve la oportunidad de jugar el partido que me convocaron con... Te lesionaste. Con Ecuador, lamentablemente me lesioné. Pero igualmente lo sentía, ¿no? Porque tengo a todos, prácticamente los que están en la selección son de... Son tus amigos, de Cristal. Son mis amigos, de todo, ¿no? Claro. Y entonces igual me dolía, ¿no? El hecho de no poder... ver, aunque sea por televisión, para mi país, viendo jugando un mundial. Hay un apelativo con el que la prensa peruana te bautizó y decían que tú eras un pecho frío. Tú obviamente sabes de eso. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Te reías? ¿Te molestaba? ¿Te parecía injusto? Cuando decían Pablo Segarra es pecho frío, es como Marco Valencia. Un calificativo para mí exagerado de repente, pero... digamos que así te han puesto, así te han calificado. ¿Tú qué pensabas de eso? ¿O qué piensas, digamos, de eso? Yo ante eso, yo no le tomo importancia, ¿no? Porque si hubiese tomado importancia, creo que me hubiese venido abajo, ¿no? Yo simplemente, como te dije antes, que yo respeto todas las críticas y todo. Siempre he sido respetuoso con la gente que está vinculada al fútbol, ¿no? Y ante eso, simplemente lo que decía anteriormente, si yo supuestamente, como dicen, que soy pecho frío, no hubiese estado jugando tanto tiempo fuera, ¿no? Claro. Eso yo no sé si aquí lo entienden o no. Parece que no, ¿no? Parece. ¿Te molesta un poco, tú que vives 7 años en Europa, te molesta un poco la mentalidad del peruano tan egoísta, tan mezquino con ustedes? Porque no solo lo dice Pablo Segarra, lo dice Claudio Pizarro, lo dice Juan Reynoso, lo dice Norberto Solano, que vienen en Europa y vienen acá y conversando, dicen, llegan más o menos a la misma conclusión. ¿Te molesta que el peruano sea así de repente un poco de envidia, no? Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Y parte de nuestra educación, que no es que venga de ahora, viene desde hace muchísimos, claro, años, ¿no? Entonces yo creo que esa es parte de la educación que tenemos aquí en Perú, ¿no? A veces el peruano conversando con los muchachos también que están fuera, se ve por ahí a veces ese, no sé, ese resentimiento que hay, esa envidia, ¿no? Por ahí que pueda haber hacia ciertos jugadores, en este caso que hablamos de fútbol, ¿no? Pero ante eso se tendrá que cambiar esa mentalidad, pero bueno, tendrá que pasar muchísimo tiempo. ¿Te molesta dar entrevistas a medios peruanos? ¿Lo piensas? Siempre he sido respetuoso, inclusive con gente que yo sé que me ha tratado mal. Yeah. Siempre he sido respetuoso con la prensa. Nunca he dicho, a ti no te doy entrevista, a ti sí. Yo soy respetuoso, me critican. Yo siempre he sido frontal con ellos, que ellos no sean conmigo. Es otra cosa. Yo no tengo. ¿Pero nada. Piensas un poco antes de dar la nota o no? No, yo siempre que tengo tiempo nunca la pienso, ¿no? La das nomás, das la nota. Sí.
¿Qué sueño quieres cumplir ahora, Pablo Segarra? ¿Cuál es tu nuevo sueño, tu nueva meta? Ahora mi sueño o mi reto más próximo para mí, desde principio, lo más seguro es que me quede en Salamanca, ¿no? Porque todavía me queda un año de contrato. Y mi sueño, mi reto más próximo es subir con Salamanca, ¿no? ¿A primera? A primera, ¿no? Yo he estado con ellos en primera división, ¿no? Sí, con ellos 3 años. Y luego bajamos, justo al año que bajamos estuvimos ahí para subir y no pudimos. Y ahora el año pasado que tampoco, ¿no? Entonces quisiera volver y gozar eso, ¿no? Porque es una vivencia muy, muy bonita. ¿Tú has jugado en qué cancha? ¿Has jugado en la cancha del Real Madrid? En el Bernabéu, en el campo de Barcelona, de Valencia, Atlético de Bilbao, bueno, en todo. Del Depor. ¿No? Del Depor. ¿Qué jugador te encanta en España, de los de primera? A mí, bueno, soy hincha. Muy apegado de Rivaldo. De Rivaldo. De Rivaldo. ¿De qué equipo eres hincha tú fuera del Salamanca en primera división? Yo siempre que llegué, desde que llegué a Badajoz, no sé si sería por el hecho que estaba Rivaldo, Donato, brasileños, estaban en el Depor. El Depor. Entonces, desde ahí siempre se me pegó el Depor, me llamó la atención y hasta ahora. No. ¿Qué camiseta es la que mejor recuerdo te trae? ¿De las que has cambiado de repente o las que tú tienes? Bueno, las que he cambiado, tengo una del Barça, ¿no? ¿De quién? Que era de Bogarde. Yeah, Wings. Exactamente, el holandés. Y con lo grande que es el Barcelona. Pero luego, bueno, tengo más camisetas que podría cambiar también. ¿Sientes la presión de jugar en el Vicente Calderón, el Santiago Bernabéu? Impresiona, porque claro, son campos inmensos y allá la mayoría, por no decirte todos los partidos, son a campo lleno, ¿no? Y siempre impresiona, ¿no? Y el hecho también de ver frente tuyo a jugadores de primer nivel también causa un poco de... ¿Has tenido algún diálogo con alguno de ellos así más o menos fuera de tono o subido? O... Sí, en el campo una vez que ya estás ahí dentro... ¿Se dicen de todo o no te tanto? En España no mucho, ¿no? En ese sentido los españoles son más respetuosos, ¿no? Son, y si van fuerte pero... Con buena intención, ¿no? Aquí, a la pelota. Acá a veces... Hay algunos que equivocan eso del hecho de jugar fuerte, ¿no? Que ya van con mala intención. Allá son muy, muy honestos en ese sentido. Oigan, mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir. ¿De qué juega Pablo Segarra en España? De 10. De carrilero, de volante por la derecha, volante por la izquierda, de media punta, de punta, porque ahora hay con todos los sistemas, ¿sí o no? O sea, ¿de qué juegas tú? Yo, a diferencia de las veces que he jugado, bueno, inclusive aquí en Cristal la y en la vez. Selección, claro. En todas las veces que he venido, acá siempre he jugado de volante por derecha en la selección. Allá, desde que llevo 6, 7 años por ahí, juego de segundo delantero. Entonces, quieras o no, estás acostumbrado a jugar a una posición. Por las puntas, es decir, por las puntas, sí, no detrás, dentro del área. Detrás del delantero centro, claro. Ahí con libertad, ¿no? Y en cambio, a diferencia de aquí, que tiene una posición más marcada, ¿no? ¿Y te gusta esa posición? ¿Te sientes cómodo? Yo me siento más cómodo jugando así, de media punta, como se llama, ¿no? Pues tienes más libertad y es donde más cómodo me siento. ¿Te hubiera gustado jugar más en el Perú? ¿Hacer más tu carrera acá o...? ¿O estás yo lo que pienso es que hubiese podido jugar un par de años más, ¿no? Antes de irme. Me fui muy joven, fui con 18 años. Entonces, me hubiese gustado irme a los 20 cuando ya hubiese cogido más experiencia, más partidos, más roces. Pero igualmente, bien, ¿no? Ya habrá la oportunidad de volver. Ya obviamente no piensas terminar tu carrera aquí en Lima, ¿no? En Lima o en el Perú. Yo siempre ojalá que tengas la suerte de no, ¿no es cierto? Tengo la idea, ¿no? De no
¿De no terminar tu carrera acá o sí? No, de terminar. Me gustaría terminar en Cristal. ¿Sí? Me gustaría jugar por ahí... ¿Seis mesecitos? Una temporada, ¿no? Un campeonato, ¿no? Con Cristal y poderme ir de campeón, ¿no? Con Cristal. Pero todavía ahorita en estos momentos mi mentalidad está puesta allá en España. Y más adelante, bueno, tengo contrato un año, pero me gustaría mantenerme todo lo que pueda ahí. ¿Tú quisieras que tu hijo sea futbolista? Tu padre fue futbolista, tú fuiste futbolista, tus hermanos, Carlos también es futbolista. ¿Tú quisieras que el pequeño Pablo Víctor continúe con la tradición de los Segarra o no? Yo una cosa que nos decía mi padre desde muy pequeño, ¿no? Él ha sido futbolista toda su vida, sigue con la carrera de entrenador. Y lo que nos decía, ustedes, la decisión de ustedes. Ustedes, si les gusta el fútbol, adelante, yo los voy a apoyar. Si ustedes no quieren jugar, no hay ningún problema, que nos iba a apoyar en todo, ¿no? Y eso yo lo voy a hacer con mi hijo, ¿no? Si a mi hijo le gusta el fútbol y tiene condiciones, lo voy a apoyar. Si no le gusta el fútbol, si quiere estar en otras cosas, apoyarlo también. ¿Pero cuál va a ser el primer regalo que le des a tu hijo? Eso es igual, será un balón, ¿no? Será un balón y ya luego a ver si le va bien o no.